Estuviste maravillosa, Gina. Cada día que pasa me gustas más. Y el ballet también. A cada momento que pasa lo comprendo mejor. Y tú lo has logrado. Debe ser muy interesante trabajar en una embajada. Tantos secretos importantes que se saben. Estoy segura que tú debes saber muchos de ellos, Iván. Y me prometiste contármelos cuando tuvieras más confianza en mí. Sí, es cierto. Y ahora tengo mucha confianza en ti. Entonces, cuéntamelos. ¿Pero por qué hablar de estas cosas ahora cuando podemos hablar de nosotros? De este sitio tan bello. De nuestro amor. Te amo, Gina. Alguien que está divulgando nuestros planes y secretos. Estos están siendo pasados al enemigo palabra por palabra. La situación es muy grave. Iván, usted también dirá que no sabe nada de esto. Repito que la situación es muy grave y tenemos que encontrar al enemigo cuanto antes. ¿Qué tú quieres tomar, Gina? Cóctel de champaña. Cóctel de champaña, por favor. Sí, señor. Creo que me ibas a contar algo sobre el plan 3Y56, o era 3Y65. Tres Y56, sí. Se trata de infiltración subversiva y de contrabando de propaganda de nuestra doctrina. ¿Contrabando de propaganda? ¿Y hacia dónde? Hacia el nuevo gobierno de Tania. Estamos aprovechando la inestabilidad de ese gobierno para implantar nuestra doctrina allí. Tenemos tres importantes agentes allí. Supongo que tendrán nombres larguísimos y muy raros. ¿Qué va, qué va? Nombres corrientes, mira. Uno se llama
Karl Landrov, el otro se llama Milou Papalov, y el tercero se llama Andrés... Ludovic Kern, y es la crema de nuestros agentes. Por el éxito de tus agentes. No, brindemos por nosotros, por nuestro amor. Sé que usted es muy aficionado al ballet. Tenga estos dos boletos para la función de mañana. Ya que yo no los voy a poder usar, aprovéchelos. Gracias. Ay, y a propósito del ballet, quería decirle algo acerca de Van Andraki. Singotti me dice que usted tiene una amiga bailarina de nombre Gina Brito. Sí, ¿cuál es la objeción? Debemos tener gran cuidado con quién nos familiarizamos y también de lo que hablamos. Ella podría ser una espía. ¿Una espía? Nada de eso, Willoughby. Y pierda cuidado, mi amiga solo se interesa por su arte. Lo único que le preocupa es su ballet. ¿Le satisface eso a Singotti? ¿No es así? Bueno, yo... todo por el partido. Tenemos que vigilar a esa bailarina las 4 horas al día. Usted y Sarkov serán responsables de velarla. Hola. No ha entrado nadie con la excepción de las discípulas de ballet. Cuida la vigilancia.
Willovich. Habla Fengotti. Está aquí. Lo acabo de ver en un palco. En el ballet. Milani. Milani. Está como tomando notas en un papel. ¿Sí? Bien. Esto es lo que yo esperaba encontrar. ¡Fantástico! Este tipo de mensaje no se había usado nunca antes. Este Milani es un genio. La bailarina le transmite el mensaje por medio de los pasos de ballet. Cada paso y sus variaciones forman palabras y frases. Fíjate. En. Pla. Nos. Planos. Esa es la clave. Vamos a la embajada. No hay duda de esto. La bailarina es la espía. Ella ha estado suministrando toda nuestra información secreta a Milani. Iván es el culpable de todo esto. Lesky, vaya al teatro y liquide a esa bailarina. Te pagará por esto, Iván. Su bailarina ha sido muy lista.
le tomó el pelo, le hizo creer que estaba enamorada de usted para sacarle información secreta. ¿Qué es lo que usted está diciendo, Pilovich? No entiendo nada de lo que usted está hablando. ¡De un estúpido! Lesky, vaya al teatro y cumpla la orden que le di. Dele un vistazo a ese libro y se convencerá. Soy idiota. Todavía lo duda. ¿O es que cree que su bella bailarina no ha hecho nada malo? ¡Imbécil!
Sabiendo lo que eso significa para él. Tengo que retirarme, Gina. No debo ser identificado. Buena suerte. Me alegro mucho que no te haya pasado nada, Gina. Vamos, vamos, no te preocupes. Ha pasado todo y ya no hay peligro. He engañado, Iván. Estoy con el servicio de contraespionaje. Mi misión era obtener información secreta. Fingí que te quería. Tuve que hacer que me amaras. De la misión. Nunca creí que me iba a enamorar de ti. Pero te amo, Iván. Gina, tú probaste ser más lista que yo y eso es todo. Pero te amo. Y eso es lo que cuenta. No te preocupes. Pediré asilo político enseguida y haremos.
Yo no quiero ir a misa. Yo no creo en nada de eso ni en la Biblia. Virgencita, protege a mi hija, hazla que cree en ti, ayúdala a ser buena. Cuando yo le dije a mamá que yo no quería nada de eso ni en la Virgen, pues ella me dio una galleta bien fuerte. ¡Dios mío! ¿Pero cómo tú dijiste eso, mi Dalia? ¿No te da vergüenza decir eso? ¡Y miedo también! ¿Y por qué voy a tener miedo si yo no creo en nada de eso? Además, cada cual dice y piensa lo que cree y saber. Pero esto no quiere decir que lo que uno crea siempre es la verdad. Tú puedes estar equivocada, mi Dalia. ¿Y tú? ¿No puedes estar equivocada? ¿Por qué tengo que ser yo? Porque algo adentro me lo dice. No sé expresarlo en palabras, pero algo me lo dice. ¿Qué te pasa, Isabel? ¿Qué tienes, Isabel? Es ella. Ella. ¿A quién te refieres? Es la Virgen. La Virgencita. ¿La ves, mi Dalia? Sí. Sí, la veo, la veo. Vamos hacia allá. Vente, mi Dalia, quiero ver. La Virgen te quiere a ti también. Levántate, levántate. Vamos. Vamos.
pondré aquí por muchos días porque les quiero y necesito de ustedes. ¡Dalia! ¡Hemos estado con la Virgen! ¡Qué bueno! Sí, ahora lo creo. Pero no se lo digamos a nadie, porque se mofarán de nosotras. No importa. Si no lo quieren creer, allá ellos. ¡Vamos! A nadie. Ella existe, pero no se le puede ver. Sí, sí, puede ser. La hemos visto. Y ella nos ha dado con dulzura. Tienes que creernos. Pues, vámonos. Vimos a la Virgen Felicita y ella nos dijo que nos quería ver aquí. ¿Ustedes me quieren decir que vieron a la Virgen aquí? ¿Aquí? Eso sí que yo no lo creo. Ella no puede estar aquí. Mejor es que lo creas, porque la verás mañana. Vente, mi llave. Vamos. Talán, talán. Virgencita, perdóname porque no creí que tú estuvieras aquí. Puedes ver, mas no así aquellos que han pecado. ¿Qué deseas que tu querida madre pueda ver las puestas del sol, las golondrinas en sus vuelos vespertinos? Mas no pierdas la fe. Tráela aquí cuando nadie se encuentre en este sitio y te prometo la luz para tu querida madre. ¡Esa no es la Virgen! ¡Eso es un demonio haciéndose pasar por la Virgen!
a la Virgen. Yo le creo, Misaria. Y me alegra muchísimo que la hayas visto. La Virgen lo hizo por ti. Y haremos un altar en el sitio y cumpliremos las promesas. El sitio estaba lleno de gente, de toda clase de gente. Eso nada más me faltaba. Le dije que se salieran de ese terreno y ahora vienen con un altar. Ya les dije que yo no creía en esas cosas. ¿Dónde está? Allí, al ladito de la palmita. Allí, ¿dónde? Allí. ¿Dónde? Dime. Mi pena es grande porque no veo entre ustedes a Migdalia. No la dejen ir. Ella debe estar aquí cada vez que yo regrese. Virgencita. No todos los que están aquí tienen la dicha de verte. Y sé que ellos quisieran verte. Haz un milagro para que sepan que estás aquí. ¡La Virgen! Sí, yo la vi, yo la vi. ¿Sabes que debemos ir todos a la iglesia, ahora y descalzos? ¿Qué te pasa en la voz, Milda? Toma un poco de agua. Como les decía, debemos ir todos a la iglesia ahora descalzos. Ya no hablas nunca, Nilda. El agua bendita te curó. ¡Ay, sí! Vamos para la iglesia. Rezarle a la Virgen y cumplir una promesa que le hicimos. No se puede entrar ahora, porque los padres están descansando ya. Pero es que tenemos que cumplir una promesa que le hicimos a la Virgen. Lo siento mucho, pero no se puede entrar ahora. ¿Qué hacemos ahora, Isabel? Síganme.
quiere verte siempre que ella viene. Ah.